Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El pacto con Abraham. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 15 y el versículo 2. Abraham respondió: Señor y Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer? Nos hemos preguntado alguna vez, como le ocurrió a Abraham: Señor, ¿qué me vas a dar? Siendo que me has prometido, siendo que me has llamado, siendo que hemos hecho algunas conversaciones muy puntuales, pero de lo que hemos conversado hasta el momento no hay nada. Entonces, ¿será que un hijo que no es mío, de mi siervo o de alguien más, va a cumplir con eso? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? Y de ahí en adelante hay capítulos enteros en el libro de Génesis, el 16, el 17, el 18, en fin, que se dedican a contarnos lo que ocurrió en esa etapa de la vida de Abraham, que de paso no fue de una semana a la otra. Imaginémonos que viene el Señor y le hace la promesa y pasan 10 años cuando mejor decide ellos como humanos ver cómo llevan a cabo el plan. ¿Pero qué ocurrieron en esas oportunidades con esta pareja, con este matrimonio? ¿Qué cosas pasaron? Una, Dios viene y le pide a Abraham que para ese pacto llevarse a cabo debía haber una señal: la circuncisión. La circuncisión. Es decir, había que derramar sangre. Revisemos los pactos del Señor y están confirmados con sangre. El pacto de la salvación de la raza humana en la cruz del Calvario se confirmó con derramamiento de sangre. Otro elemento que hubo es que una conversación en aquellos seres que pasaron allí, uno de ellos, Abraham, dice: mi Señor. Hay una conversación, porque si Dios tiene que venir para confirmar su pacto con el ser humano, lo hace. Por eso es que en la cruz del Calvario, Dios, a través del sacrificio que Jesús hizo, estuvo con la raza humana diciendo: presente, si tengo que descender, voy a descender. Si tengo que ir, voy a ir. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Es decir, para cumplir el pacto, si Dios tiene que venir con la persona, viene. Para cumplir el pacto de salvación para la raza humana, Dios tuvo que venir y vino. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Además, dice que cuando Lot estaba allá en esa ciudad y esa ciudad iba a recibir un juicio de Dios, entonces Dios fue y sacó a Lot, a la esposa y a las hijas, porque Dios es justo y no va a permitir la destrucción de los injustos con los justos. Así que nosotros sigamos perseverando en el Señor, creyendo en el Señor, y en su momento, cuando el Señor pondrá un hasta aquí a toda la injusticia, y entonces cada quien recibirá el pago de su injusticia, los justos también recibirán el regalo de la salvación. Así que vale la pena perseverar con el Señor. Hay una diferencia siempre entre el justo y el injusto. Y finalmente, se le cambia el nombre tanto a Sarai, a Sara, a Abraham, a Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios cumple su promesa, todo cambia, todo cambia. Así que ellos llegaron a ser padre de muchedumbres. Así que llegó a ser madre de muchas naciones. Dios está atento siempre para derramar sus bendiciones. Y cuando hay corazones que creen en Él, cuando hay fe abundante en Él, cuando hay obediencia a sus lineamientos,
lo que viene va a ser el cumplimiento de las promesas. El Hijo de la promesa llegó y con ello muchas bendiciones más. Que Dios prospere tu vida y mi vida, porque seguimos creyendo y seguimos adorando a ese mismo Dios, al Dios de Abraham. Bendiciones.